Buenas noches, bienvenidos. Gracias por conectarse. No sé si me logran escuchar. Sí, se escucha. Gracias, buenas noches. En este momento están ingresando, creería que, santo Dios, cuántos mensajes hay en el grupo. Vengo de otra clase, ya les explico, pero creo que sí, ya está acá la mayoría, veo que sí. Vengo justamente a las 8, a las 9, 9 y 2 minutos. Les pido por favor me esperen unos minutitos porque tengo una clase, al igual que ustedes, un grupo como ustedes, de 8 a 9. Entonces, en lo que me despido y les digo adiós a los del otro grupo, ¿verdad? Yo me cambio, salgo, termino aquella reunión, me ingreso nuevamente a esta reunión y eso pues me lleva 1, 2, 3 minutos, por lo cual pues les pido de su comprensión, pero aquí me esperan y yo siempre voy a ingresar. Gracias, tengo 23 participantes en este momento. Creería que aún faltan unos cuantos más. Y gracias por la cámara, para los que ya tienen cámara y para los que todavía no la han activado. Por favor, ayúdenme con la cámara para poder verles, para poder conocerlos. No tenga miedo, no tenga pena, que aquí no importa. Miren, son las 9 de la noche. Yo no espero ver a alguien bien pomposo ahí, bien peinado. No, si ya es noche, ya el día ya nos golpeó. Entonces ya es como que ya estamos dando el último, ¿verdad? El último esfuerzo. Así es que no se preocupe si está ahí mechudo, mechuda, como sea. Lo importante es que usted está presente en la clase. Eso es lo que debe de ser relevante, importante. Bienvenidos, bienvenidas. Me presento formalmente con ustedes. Estoy esperando que ingresen un par de participantes más, pero voy a tener el gusto, el placer de poder estar compartiendo con ustedes, ¿ok? Gracias, la verdad, por tomar la decisión de querer aprender. Espero que estén acá porque que me digan, a mí me gusta el inglés, por eso yo estoy aquí y quiero aprender. Quiero que alguien me diga, mire, yo pues en mi trabajo se ocupan a veces hay algunos libros, algunas palabras en inglés y pues yo no mucho mastico, entonces por eso he venido acá, porque yo quiero estar en la vanguardia de todo y no quedarme atrás en mi trabajo. Por eso estoy acá, ¿verdad? Esas respuestas que motiven a querer seguir, a querer aprender. Vamos a iniciar. Y usted aquí tiene trabajo para todo el año, no solo un módulo, sino que para todo el año. Entonces, es de iniciar con pie derecho, contentos, decididos a querer aprender. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Como les digo, no quiero que alguien me vaya a decir, mire, yo he venido a esta clase porque, pues sí, yo de lunes a jueves, de 9 a 10, yo no tengo nada que hacer. Entonces, para no ver la novela, me he venido aquí a ver qué pasa. No, ¿verdad? O no, es que mire que a esta hora no dan partidos de fútbol, entonces mejor me vine. No, sino que el motivo por el cual usted esté acá sea por querer aprender, que este conocimiento le sirva, lo aproveche. Y es una hora nada más. Usted va a notar y se va a dar cuenta que la hora pasa, pero súper rápido en la clase. Entonces, no se siente el tiempo, ¿ok? No se siente el tiempo y es algo que debemos de tomarle, sacarle provecho a esta hora que vamos a estar conectados. Gracias, one more time, para los que ya tienen cámara. Jocelyn, Rebeca, Enrique, Christian, Jessica Montes, Abigail, no me aparecen con cámara, por favor. Vamos activando nuestras cámaras. Esto es un requisito importante. Les voy a proyectar algo que son generalidades de lo que vamos a hacer este día. Este día es prácticamente la introducción, es solamente para que aprendamos cómo conectarnos,
Creo que algunos tal vez ya habían usado la aplicación de Zoom anteriormente. Probablemente usted dice, ah, sí, aquí es para activar la cámara, aquí es para poner mute en el silencio, aquí es para poner a escribir en el chat, pero tal vez pueda haber alguien que es primera vez que está usando la plataforma de Zoom y anda ahí que no haya dónde está la cámara. Entonces, para eso es la primera sesión. Además, hasta donde tengo entendido, ustedes ya participaron de una reunión informativa donde les dijeron los requisitos, cuáles son las responsabilidades que tenemos, cómo se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a retomar algunas cosas de lo que se les dijo para que todos estemos en la misma página, en la misma sintonía y no quede duda. Voy a proceder a pasar asistencia. Okay. El grupo de momento tengo 27 participantes, incluyéndome a mí, pero voy a estar pasando asistencia en dos ocasiones, okay, al inicio y al final. Cuando yo pase la asistencia, ahorita que es la primera vez que lo vamos a hacer, voy a leer su nombre completo para verificar que esté correcto ya. Con el paso de los días solo voy a decir su nombre y su apellido y ya vamos a saber quién es, ¿ok? Me presento formalmente, ya les voy a proyectar una presentación ahí con algunos detalles de mi persona. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán y soy la persona que va a estar a cargo de ustedes. Lo bonito de este programa es que acá, yo no estoy acá para ponerle nota, decir fulano está aprobado, fulano reprobado, vino tarde, no pasa. No, acá ustedes se van a dar cuenta y ya se los explicaron cuál es la modalidad o cuál es la metodología para ir superando los módulos, ir avanzando a modo que usted llegue hasta allá a un nivel superior, ¿ok? Y eso va a depender de ustedes y de su conectividad. No sé si vamos bien de momento. Les quiero compartir pantalla. Me indican por favor si logran ver mi pantalla. Sí se mira. Sí se mira. Gracias. Excelente. Confirmo. Excelente. Antes de proyectar esto, tengo que pasar asistencia. Tengo por acá un listado de los nombres de cada uno de ustedes. Denme un segundo. Aquí está, de 9 a 10. Esto de la asistencia es todos los días. Ya lo voy a mencionar más adelante. Todos los días yo voy a pasar asistencia al inicio de la clase y al final de la clase. Por favor, les pido indicar si está presente. Me dice sí, aquí estoy presente. Buenas noches. Alguna señal me indica para poder yo tomar su asistencia. ¿Okay? Voy a mencionar nombres completos por ser el primer día, pero luego no lo voy a hacer así porque nos va a llevar mucho tiempo. Somos alrededor de 30 participantes y estar mencionando todos los nombres, pues me va a tomar más de 3 minutos y la asistencia lo más que quiero pues es que sea 3 minutos y proseguir para aprovechar el tiempo que se tiene. Me indica por favor si está presente Abigail Noemí Martínez Martínez. Abigail Noemí Martínez Martínez. No está. Brian Edwin Flores Contreras. Presente. Thank you. Carlos Alberto Villalobos Guerra. Carlos Alberto, por ahí lo veo. No sé si tiene audio. Creo que tiene problemas con su micrófono, Carlos. ¿Sí me escucha?
Sí lo veo conectado ahí, Carlos Alberto Villalobos Guerra, pero el audio como que no le funciona, es de verificar. Por eso es el primer día, para poder validar que nos funcione. ¿Laura? Hola, Carlos, ahora sí. Hoy sí, okay. Hoy sí, quizás estaba ahí en mute, pero ahora sí. Gracias, sí, Carlos. Gracias, gracias. Luego, we have right here César Alexander Ramírez Ramírez. Presente. Thank you, César. César, you are so smiley. Okay, está feliz, César, de participar aquí de la clase. Excelente. Gracias. Then we have Cristian Alberto Reyes Rosales. Presente. Thank you, Cristian. ¿Y su cámara, Cristian? Ya la voy a activar, que me estoy manejando. Ah, okay, okay, no hay problema, Chris. Be careful. Then we have Christian Edenilson López Mártir. Christian Edenilson. No está, déjenme poner mute acá. Bien, no está Chris. Then we have Edgar Francisco Galeano Osorto. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches, Edgar. Elena Gabriela Jovel Valle. Hola, buenas noches, presente. Gracias, Elena, buenas noches. Elvis Aníbal Rauda Torres. Presente, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, gracias. Gerson José Chévez Bojorquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ingrid Yvonne Rosa Hernández. Presente. Thank you, gracias. ¿Y su cámara, Ingrid? Ahorita, permítame. Ah, ok, ok, gracias, gracias. Thank you, ahí está Ingrid, nice. Iris Elena Ventura Martínez. Iris. Presente. Thank you, welcome, nice, Iris. Javier Enrique López Ramírez. Javier Enrique López Ramírez, no está. Jasmine Idalia Aguilar Romero. Jasmine Idalia Aguilar Romero. No está. Perdón, perdón. Si alguien tiene problemas ahí, me puede escribir en el chat. Si alguien tiene problema de audio y estoy mencionando su nombre, me puede poner. Fulanito, estoy acá para poder verificar su asistencia. Vamos a ver. Jocelyn Gabriela. A ver, Buruca Flores. Buenas noches, presente. Ok. No es Jocelyn, ¿verdad? Sí, es Jocelyn, nada más que se escribe Jocelyn. Ah, ok, yo pensé que se habían equivocado esta gente aquí, dije, pero ya veo su nombre ahí, que lo ha escrito así también, ok, Jocelyn, sí. Está bien, gracias. Jessica Guadalupe Estrada García. Jessica Guadalupe, ¿no está? Jessica Marielos Montes Gómez. Jessica Marielos. No está. Buenas noches. ¿Quién dijo buenas noches? Jessica Marielos Montes. Jessica Marielos Montes. Ok, excelente. Ahí está ya su asistencia. Ahí está Jessica, gracias. Let me see, we have Joaquín Antonio Chévez Campos. Joaquín Antonio. No está.
Bien. Joana Abigail Flores. Hola, hola. Fíjense que Joana tiene problemas para conectarse. Me estaba diciendo. Ah, ok. Ok, dígale que trate de salirse, verificar que la aplicación, a veces, si la aplicación de Zoom no está actualizada, da problema. Puede ver si está desde un teléfono, ir a la Play Store, ver si la aplicación está actualizada y si no, la puede borrar y volver a descargar. A veces eso funciona para que pueda ingresar. Ok, ahorita le digo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Then we have José Manuel Morán Albanés. Presente. Gracias. Bienvenido. Then we have Josué Neftalí Cibrián Hernández. Presente. Buenas noches. Aquí estoy. Buenas noches. Gracias. Bienvenido. Vamos gracias. A ver. Gracias. Seguimos con Katie Abigail Montano Rivas. Buenas noches, presente. Gracias, bienvenida Katie, ahí está. Then we have Kelvin Giovanni García Guevara. ¿No está Kelvin Giovanni? Continuamos con Miguel Ángel Quintanilla Tejada. ¿Está? ¿Miguel Ángel, no? ¿Cómo no? Presente, buenas noches. Oh, buenas noches, Miguel. Bienvenido, gracias. Ahí tiene su asistencia. Oscar Alberto Aguilar Romero. Presente. Gracias, Oscar. Bienvenido. Then we have Rebeca Eunice Hernández Rodas. Rebeca Eunice, ¿no está? Ok, Rebeca, gracias. Ahí está su asistencia. Ricardo Misael Santos Rojas. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Rocío Ivette Gutiérrez Santos. Rocío. Rocío Ivette, ¿no está? En el grupo de WhatsApp hay un mimi que no puede ingresar, dice, tiene problemas con la con el ID y la... Con la plataforma. Ajá. Y Joaquín Chévez está diciendo presente, pero en el grupo de WhatsApp también. Le voy a volver a reenviar el link. Este. Porque ahí más o menos, ¿cómo? Le pone factura lo que es el ID y el password para que él viera ahí. Sí, debe de tratar de desloguearse y loguearse nuevamente. Bueno. Él es Joaquín Chévez, ¿verdad? Joaquín Chévez. Yo tengo problemas con la computadora, por eso como una hora antes estuve dándole duro. Sí, acordémonos que es el primer día, es normal, a veces nos da algún error, pero vamos a ir aprendiendo. Después al final van a ser expertos en Zoom ustedes, ya van a ver. Y lo que yo les recomiendo es que el mensaje de WhatsApp que yo les he mandado, guárdenlo ahí como mensaje destacado en el grupo de WhatsApp, porque va a ser el mismo forever and ever and ever. Siempre, siempre, siempre el mismo link. No va a cambiar, ¿ok? El mismo link todos los días lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Déjenme terminar acá la asistencia. Gracias, César, por la ayuda. Xiomara Stephanie Ramos Rodríguez. Buenas noches, aquí estoy presente. Buenas noches, gracias, Stephanie. Jessica Marilú Presa. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jessica. Bien, al final voy a pasar nuevamente la asistencia. Si alguien no logró responder al inicio, pueda responder al final, no hay ningún problema. Bien,
Voy a dar algunas generalidades. Esto es algo que ustedes ya lo saben, pero no está de más que lo retomemos, que analicemos y veamos alguna información importante. Todos somos básico uno, ¿verdad? Nadie le dijeron, mire, usted va a ir al avanzado, sino que todos estamos en el grupo y en el nivel correcto. Jessica Guadalupe Estrada, ahí está su asistencia, no se preocupe. Bien, vamos a dar inicio a esta pequeña información, ya la conocen, pero sería bueno que la tomemos en cuenta en caso que por A o B motivo no se hizo presente a la reunión. Disculpen ahí la foto, ¿verdad? El impacto, pero esa foto pusieron ahí, así es que es mi persona, ¿verdad? Ahí hay un poco de información de mí, ¿verdad? No lo voy a leer porque no tenemos mucho tiempo, es solamente una hora, pero yo voy a estar con ustedes durante este módulo. Mi nombre es Luz Beatriz Guzmán. Okay, un gusto para mí conocerles, un gusto poder. La verdad no. Pero esa me pusieron ahí, así es que mi modo. Tengo alrededor de 8 o 9 años ya como maestra de inglés. He tenido la oportunidad de trabajar desde pequeñitos y adultos, ¿verdad? Un poco ahí de bachillerato, todos los módulos. Así que, voy a tener el privilegio de compartir con ustedes. Desde ya les digo, tranquilos, es el primer día. No quiero que nadie ahora esté tenso, preocupado, nervioso, angustiado por la clase de inglés y que me vaya a decir mi inglés. Se le fue el audio. Se le ha ido el audio. De señal porque se pausó, se frizó la imagen de ella. Ahorita fue. No sé si me escuchan ahora. Sí, algo pasó. No sé, se me desconectó aquí el audio, pero les decía que no esté preocupado, es el primer día, usted tiene que venir a conectarse a esta horita de su clase feliz, contento, no puede venir preocupado, angustiado y qué me van a decir y qué me va a pegar la maestra, no, ¿verdad? Usted tranquilo, vamos a aprender, vamos a ir haciendo paso a paso cada uno de los procesos, lo que yo necesito es que usted venga dispuesto. Les voy a mencionar un par de generalidades. Si ya se dieron cuenta, la hora de videoconferencia está siendo grabada, ¿ok? Por lo tanto, usted debe de estar con su cámara encendida. Ya les dije, aquí ya uno ya está cansado, las ojeras, es bien difícil, ¿verdad? Evitarlas, ocultarlas, pero de la manera de lo posible, trate de estar en un lugar cómodo, no tan cómodo que va a estar acostado en la cama, tampoco así, no, pero sí en un lugar, en un espacio, en su casa donde usted pueda sentirse cómodo. Por favor, no se vaya a poner en medio de la sala, porque en algún momento determinado yo le voy a pedir a usted que opine, que hable, por lo tanto usted debe de activar su micrófono y si usted está ahí enfrente de la novela, vamos a escuchar ese ruido, ¿ok? Y eso quieras o no va a distraer la clase. Acá hay algunos requerimientos, esto creo que ya se los mencionaron y usted puede decir, otra vez nos están diciendo lo mismo, pero quiero pues que quede claro. Cuando usted se conecta a la plataforma, usted debe de poner su nombre completo. Dos nombres, dos apellidos. ¿Por qué? Alguien me va a decir, ay, ¿para qué? Si no ya tienen ahí mi nombre y ya saben cómo me llamo. La plataforma de Zoom le va a contabilizar a usted los minutos que usted está conectado. Quiere decir que si usted, por ejemplo, vi a alguien que entró con el
Samsung Galaxy no sé qué. Estoy segura que la persona no se llama Samsung Galaxy S4, sino que se llama de otra forma, pero cuando ingresó a la plataforma no colocó su nombre. Entonces es importante que pongan el nombre completo. Una vez más, estas videoconferencias están siendo grabadas, ¿ok? Y de parte de INSAFOR, que es la institución que promueve, valida estos programas, ellos auditan estos videos, y si ven que el nombre del participante no está completo, esa es una observación para inglés corporativo en este caso. Por lo tanto, por favor, pongan su nombre completo. Si alguien no tiene el nombre completo, no necesita salirse. Ahí donde está la opción de participantes, ahí hay una opción que le dice renombrar, le da clic sobre su nombre y ahí dice renombrar. Y ahí le da la opción para que usted borre y ponga su nombre completo. Además de eso, ¿por qué es importante su nombre? Por decir algo, imagínense que tengamos dos Chepes aquí. Y los dos ponen Chepe, y cuando yo diga Chepe, bueno, ¿cuál de todos los Chepes que hay en la clase? Un ejemplo, ¿verdad? Camilito, Rosito, lo que sea que tengamos, no es como que yo diga, ah, Elvis Aníbal Rauda Torres, nombre completo, no hay otro como él en la clase, ¿ok? Entonces, eso es importante. Por favor, no olviden eso. En el caso de oyentes, creo que no es el caso, no tenemos a nadie como oyente. Punto número 3, y uno de los más importantes, cámara encendida durante toda la sesión. Si alguien tiene problemas con la cámara, me lo puede hacer saber en el chat, ¿ok? Me lo puede hacer saber en el chat y poner ahí, mire, voy saliendo de mi trabajo, mire, aquí voy en el bus, pero cuando yo llegue a mi casa, yo enciendo mi cámara. No hay problema, se entiende, se comprende, no hay ningún problema, pero por favor, la cámara debe de estar encendida. Y si la cámara está encendida, por favor, trate de estar atento. No es que me va a poner la cámara y se va a ver que usted allá anda en el fondo dándole vuelta a las tortillas. No, usted debe de permanecer sentado frente a la cámara por cuestión de que está siendo grabada. ¿Verdad? No me vaya a quedar ahí dormido con la boca abierta en la clase porque se está grabando, y ahí esto ustedes lo van a poder ver en el canal de YouTube. Este video mañana a las 8:30 está subido en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. Ahí lo pueden ver. Entonces, si usted se duerme, ahí va a salir dormido en YouTube. Ok, entonces, por eso es importante que usted esté con la cámara encendida y atento. Luego dice, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Mire, es normal, no estamos en la casa, es normal que se escuche ruido, pero por eso les digo que trate la manera de buscar un lugar más tranquilo de su casa, cómodo, donde pues no haya tanta interferencia. Porque a veces ya ha pasado, no le parece broma, pero no es broma, es verdad. Ya ha pasado que cuando le digo, fulanito, ¿qué piensa? Opine, conteste tal cosa. Cuando la persona enciende el micrófono, ahí está, mirá vos la tortilla que vos te la comiste, yo dejé los frijoles calentando y vos ya no están los frijoles. ¿Y quién se comió? ¿Me entiende? Cosas como esas es porque está la persona tal vez en medio de la cocina donde está toda la gente comiendo, la familia. O sale ahí la noticia porque está enfrente del televisor en la sala. Entonces busque un lugar apropiado en su casa donde en la manera de lo posible haya, no haya mucho ruido. Yo no digo que no se va a escuchar nada. Si a veces el vecino ahí está con el gran perreo intenso, ¿verdad? Y no es usted, sino que es el vecino, pero es algo que no lo podemos controlar. Pero, one more time, en la manera de lo posible, debe de mantenerse en un lugar silencioso para que cuando le toque participar, porque ahora por ser el primer día, la maestra está hablando mucho, pero a partir de mañana ustedes van a hablar más que yo. Entonces usted debe de tener su micrófono listo para poder dar su participación, como lo dice acá, participación activa.
activa. ¿Ok? Algo más que deben de saber ustedes es que en este programa yo no apruebo o repruebo a nadie. Acá la nota para poder continuar en el siguiente módulo la pone usted, no yo. En este caso, mi rol es de facilitador. Yo voy a venir aquí a como una tutoría. Esta hora es como una tutoría para poder ayudarles a resolver la plataforma, irles explicando detalles de lo que ustedes van viendo, temas de la plataforma, poder aclarar dudas. Ese es el objetivo de esta sesión. La plataforma usted la va a trabajar de manera individual y esa es su nota. Acá no hay examen. Tenemos dos exámenes, uno a mediado de curso y otro al final del módulo, pero esos exámenes también están dentro de la plataforma. Quiere decir que yo no le voy a colocar ninguna nota a usted. Nadie va a decir, ay, a mí la maestra me reprobó. Yo no pongo ninguna calificación. Las notas son de la plataforma y de su conectividad, de su asistencia a las clases. Usted debe de estar presente. Espero que a todos les hayan dicho de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche. Nadie vaya a venir el domingo a las 4 de la mañana, que aquí no va a haber nadie. A nadie le hayan dicho, mire, usted tiene que estar los viernes a las 4 de la tarde. No, es nada más de lunes a jueves, una hora de 9 a 10 de la noche. Entonces, esa asistencia se va a ir tomando. Yo voy a tomar asistencia dos veces, al inicio de la clase y al final de la clase. Y usted debe de responder. Esa asistencia se va acumulando. Al final usted tiene que tener un 80% como mínimo para poder pasar. Son alrededor de 15, 16 sesiones. Quiere decir que usted podría faltar, no digo que lo va a hacer, pero no sé si me escuchan. Me apareció un mensaje aquí, permítanme. Ok, perdón, no sé qué pasó, me salió un mensaje aquí que me había sacado de la sesión, pero creo que no. Bien, les decía, la asistencia es muy, muy, muy importante. Usted debe de estar presente todos los días, ¿ok? Y minutos conectados, ¿ok? Esto no es como, yo, como dijo la maestra que va a pasar la asistencia al inicio y al final, a las 9 me voy a meter a decir presente, de ahí me salgo y un cuarto a las 10 me voy a meter otra vez a decir presente. Si usted me contesta y se sale, yo le voy a poner asistencia. Porque aquí dice, se tomará como válido el escuchar que el participante dice presente, aquí estoy, aquí, buenas noches, yo le pongo presente. Pero la plataforma, y esto lo hace inglés corporativo, los técnicos de inglés corporativo, por eso piden que usted ponga el nombre completo, porque ellos van a descargar la información de la reunión y van a contabilizar los minutos que cada uno de ustedes ha permanecido conectado dentro de la reunión. Quiere decir que si yo me conecté 3 minutos tarde, no voy a tener 60 minutos, voy a tener 57. Eso es lo que le va a aparecer ahí. Quiere decir que de 60 usted ganó 57 minutos y así sucesivamente. Entonces, si usted se conecta solo al inicio y al final, ahí le va a aparecer tiempo conectado 10 minutos. ¿Ok? Y al final eso se va sumando y al final tiene que darle un promedio de 80%. Quiere decir que usted, si hace la cuenta, si son 16 sesiones, por A o B motivo, porque puede pasar, permisos lastimosamente no hay, pero yo soy humano y entiendo que algo puede pasar, a mí me puede pasar. Algo que uno no lo tiene en sus manos y es un imprevisto, una emergencia, por eso se llama emergencia, porque no lo tenemos contemplado. ¿Qué va a suceder? Por lo tanto, si usted se cuenta, usted podría faltar a una o dos clases. Nada más. Ya si usted falta a más, automáticamente, si usted hace la suma,
no llegaría al 80% mínimo para poder aprobar. Y acá Inglés Corporativo e Instafor son bastante, permítanme, voy a poner mute por acá, son bastante estrictos. Acá, así de fácil, y disculpen que se escuche tal vez así un poco feo, pero debe de quedar claro. Acá usted no llega al 80% de trabajo de plataforma y el 80% de su asistencia, automáticamente usted queda fuera del programa. Usted ya no puede continuar. Por lo tanto, se les ha explicado que el único requisito es que usted se conecte, participe con su cámara encendida y complete su trabajo de plataforma. Ya les voy a mostrar la página principal de la plataforma. Creo que ya todos tienen acceso y si no, lo vamos a ir resolviendo porque todos deben de poder ingresar. Pero esa es su nota, ¿ok? Aquí yo no le voy a asignar ninguna calificación. Su nota es el 80% completo de la plataforma y por lo menos el 80% de su asistencia a cada una de estas sesiones que tenemos de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. La asistencia, ya lo mencioné, se va a tomar al inicio o al final, y si usted me dice presente, ya sea al inicio o al final, yo le voy a colocar que sí usted está acá. Permisos no hay disponibles, pero para eso tenemos el grupo de WhatsApp. Espero que todos estén ahí. Si alguien no está, me indican para compartirles el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. En ese grupo, aparte de estar mi persona, hay parte del equipo de Inglés Corporativo. Si alguien tiene problemas con la plataforma, ahí en el grupo ponemos: soy fulanito del grupo tal y tengo este problema, y ahí están los técnicos, ellos se comunican con ustedes para poder ayudarles a solventar el problema que se tenga. Tareas y evaluaciones, yo no les voy a dejar ninguna tarea de que mire, vaya a investigar a no sé dónde, que mire, vaya a buscar a no sé quién. No, todas sus tareas y todas sus actividades están ya cargadas dentro de la plataforma. Ahí están las 5 secciones que vamos a estar trabajando, el examen de medio curso y el examen final ya están también dentro de la plataforma. Así es que esta parte, pues las evaluaciones, ya lo mencioné, todo lo que se va a hacer está dentro de la plataforma. Dentro de la plataforma está el manual. Usted lo puede descargar, usted lo puede imprimir, usted lo puede hacer lo que usted quiera con el manual. Ahí está el libro. Si no lo quiere descargar, no hay problema. Dentro de la plataforma lo va a encontrar siempre. Esto para que usted pueda ir trabajando. En la plataforma vamos a ir trabajando a la par. No me vaya a empezar haciendo el examen final y después vaya a querer ir al módulo 1. No, va en orden. Vamos a iniciar esta semana con la section number 1. Yo les voy a indicar y cada jueves yo les voy a estar diciendo en su plataforma, usted esta semana debería de estar hasta este ejercicio. ¿Para qué? Durante viernes, sábado, domingo, al día, a la hora que usted pueda y quiera, complete sus ejercicios y no se vaya a quedar atrasado, porque si usted se atrasa, sus notas se va a ver pues de que no ha completado. Aparte de eso, la plataforma a mí me va a mostrar el progreso de cada uno de ustedes. En cuanto a la plataforma de Zoom, creo yo que algunos ya la habían utilizado. Si es la primera vez que usted está haciendo uso de esta plataforma, tiene que conocer el botón de silencio, el mute. Creo que todos lo están utilizando en este momento, que ahí está para que no se escuche su audio. Pero cuando se le pida su opinión, obviamente usted presiona el botón de silencio para poder activar su micrófono. La cámara, ahí aparece el dibujo de una camarita, tiene que estar activa. El chat, creo que algunos ya lo utilizaron por aquí. El chat que se va a estar ocupando por cualquier cosa, usted pone ahí la pregunta, duda, comentario en el chat. Vamos a hacer uso de breakout rooms. Esos son pequeños salones dentro de la reunión. Habemos 27 personas, 30 personas. A partir de mañana voy a dividir grupos pequeños donde usted va a ir a un grupo a trabajar, alguna actividad, hacer algo. Y hay un botón dentro de esos salones que se llama Ask for Help. Si tiene alguna duda, ahí está el botón de preguntar. Usted lo presiona en su teléfono, su
dispositivo donde usted está logueado y a mí me va a aparecer acá de que alguien en tal room tiene una pregunta y yo me muevo ahí y les indico, ¿ok? Esto es algo que usted lo va a aprender. Si es la primera vez que trabajan con Zoom, pues probablemente ahí está uno preocupado y cómo es esto y dónde me meto y dónde pongo, pero obviamente con el paso del tiempo se van a volver expertos dentro de la plataforma. No sé si hasta este momento tendrán alguna duda, pregunta o algo que les gustaría mencionar. No hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta. Por el momento todo claro. Excelente, gracias. Bien, está voy a... claro. Excelente, qué bueno, qué bueno. Voy a proceder en este momento a compartirles la plataforma. Déjenme verificar acá. Bien, cuando usted ingresa, ¿verdad? Cuando usted ingresa les va a aparecer algo así. Ahí les aparece cargado el grupo. Usted le va a dar clic y le va a cargar una pantalla similar a esta. En mi caso parece un poco diferente porque tengo la opción aquí de maestro, ¿verdad? Pero en sí, en general, es lo mismo, ¿ok? Acá, si usted se fija, aquí está el progreso, aquí aparecen diferentes opciones, pero usted el que necesita es el que dice course, ¿ok? El curso que usted está llevando. Si usted se fija, dice inglés principiante módulo 1, este es el de nosotros. Tenemos 5 sections, ¿ok? Section number 1, it's nice to meet you. Section number 2, what is this? Section number 3, where are you from? And we have the midterm exam, el examen de mediado de curso que ya les mencioné. Then we have section number 4 that says, whose gyms are these? Section number 5, what are you doing? And the final exam. So, estas son las unidades que vamos a cubrir durante la sesión del módulo 1. Ok. Ahorita usted tiene que empezar a verificar la primera lección. Ok. It's nice to meet you. No se me vaya a ir hasta el final. Sino que más bien vamos a ir en orden. Y como les digo, yo voy a ir verificando que vayamos trabajando. A mí me aparece acá, a mí me va a aparecer quién ha trabajado, quién ni siquiera ha entrado a la plataforma. Aquí la plataforma me va a indicar porque ya está usted inscrito en ese módulo con sus nombres y sus apellidos. Entonces, a mí me va a dar esta información. En esta parte de Students Manual está el manual. Yo, en este caso, yo ya lo tengo descargado por acá para más facilidad, no estar esperando que cargue, sino que ya lo tengo aquí descargado para que lo podamos utilizar. Así que usted también puede hacer lo mismo para que tenga todo a la mano. Algo que les quiero mencionar también que es importante es que traten de tener un cuaderno. Yo no le estoy diciendo, mire, vaya a comprar un cuaderno caro. No, pero trate de ver ahí un cuadernito, una libreta que le sirva para sus apuntes, un lápiz, lapicero, ¿verdad? Excelente, César. No, miren, ya me ha pasado que lo anotan en una servilleta la clase. Después la servilleta en la basura y después que no, o en la mano, espéreme, voy a anotar aquí lo que está diciendo. No, usted trate de pensar, bueno, yo me voy a meter a estudiar, voy a ser estudiante, tengo que tener un cuadernito, un lápiz. Antes ocupábamos diccionario, ahora pues yo les voy a dar unas links de algunas aplicaciones que les pueden servir de diccionario virtual. Ya no necesitamos andar cargando los grandes librotes, todo lo podemos descargar en línea. Tenga ahí, pone la fecha, este día, iniciamos, porque usted aquí, proyéctese que va para todo el año, ¿ok? Ahorita apenas va comenzando y vamos a llegar hasta ya diciembre. Quiere decir que de acá a diciembre usted tiene que tener sus anotaciones completas para que usted pueda repasar, estudiar, revisar, ¿ok?
Pero si usted no anota y no, si es que ya no me acuerdo qué dijeron, es un poco más complicado. Ahora bien, lo siento, como les digo, que he hablado mucho, pero es porque es el primer día. Tengo que mencionar todas las generalidades, pero no va a ser así siempre, porque si no se me van a dormir, si ya son casi las 10 de la noche, ¿verdad? O cualquiera podría decir, hasta ahora yo he dormido, estuviera allá. Entonces, de una o de otra manera, necesito mantenerlos despiertos, por lo tanto, vamos a permanecer hablando, haciendo diferentes actividades para que usted pues sienta que el cansancio pues está, pero que no lo domine, ¿verdad? Y puede usted estar tomando agüita, es normal, ¿verdad? Tenga su vasito con agua y se necesita un cafecito, es normal, pero no olvide que la cámara debe de estar encendida en todo momento. ¿Perdón? Javier, Enrique. No sé quién activó el audio ahí. Bien, les decía que traten de tener un orden, ¿verdad? En las anotaciones que ustedes van a ir haciendo. Bien, voy a finalizar. Tengo 9 minutos. Voy a compartir pantalla. No vamos a terminar esta presentación porque el tiempo ya se nos va. Pero el día de mañana vamos a continuar con esta parte. Aquí hay algunas cosas que yo ya las mencioné, generalidades, pero vamos a ir en un proceso, ¿ok? Vamos a ir en un proceso. Lo que les he mencionado, por favor, no se me ponga nervioso. Uy, que la maestra, a ver, vuelvo en inglés, no va a hablar, no le voy a entender, ¿y qué dijo? ¿Y qué le digo? No, usted tranquilo, ¿ok? Usted, vamos a ir poco a poco. Alguien me puede decir, mire, yo no ni siquiera sé qué pollito chicken, yo ni eso sé. Entonces, voy a empezar con un inglés básico, uno. Es decir que vamos a empezar de cero, vamos a empezar desde lo más básico, no se me esponje, no se me ponga preocupado, aquí vamos a aprender los números, los colores, los objetos, comida, etcétera, ¿ok? No tenga miedo, no tenga pánico, que me, ay, a mí me va a preguntar y yo qué voy a decir, sino que tenemos que tenernos confianza. Vea aquí las cámaras de cada uno de sus compañeros, véalos porque con ellos usted va a estar compartiendo, va a haber un momento que vamos a hacer equipos y usted va a ir a trabajar con sus compañeros y alguien me puede decir, no, mire, yo ya me puedo pollito chicken, gallina head y todo eso, yo ya me lo puedo. Entonces yo le voy a pedir que si usted ya tiene cierto conocimiento, que por favor me entienda que yo estoy empezando desde cero porque es un básico uno y tal vez usted ya sabe, pero el otro compañero no sabe. Entonces yo debo de generalizar hasta cierto punto, ¿ok? Ahora bien, alguien me puede decir, mire, yo eso allá en la universidad, yo llevé inglés 1, inglés 2, inglés 5, todo eso yo me acuerdo cuando yo fui allá al bachillerato, allá me explicaban eso y le va a servir como para un recordatorio, para un aclarar dudas, para verificar y validar que lo que usted sabe está correcto. Así es que esto pues se los digo de manera general, ¿verdad? El día de mañana, aquí están las secciones que ya les mostré dentro de la plataforma que vamos a trabajar. El día de mañana vamos a empezar con eso. Let me introduce myself. So, mañana usted algo me tiene que decir ahora por ser el primer día y tenía que mencionar muchas otras cosas. El tiempo, pues, si usted se fija, va súper rápido. Todavía me falta pasar asistencia una vez más. Pero el día de mañana vamos a empezar acá. Si usted se fija, ya tengo acá la presentación lista. Aquí vamos con la lección número 1, el objetivo. Y esto es cómo lo vamos a ir trabajando. Nada más quisiera preguntar si todos tenemos acceso a la plataforma o habrá alguien que no ha podido ingresar. Creería que no. Bien, excelente. Igual, si hubiese algún problema, usted me indica, me dice el día de mañana, lo verificamos igual en el grupo de WhatsApp.
lo tenemos para eso. El grupo de WhatsApp no es para compartir memes y cosas, sino que el grupo de WhatsApp es para informarnos. Miren, compañeros, díganle a la maestra que voy en camino, ya me conecto, soy fulanito, y así cuando yo pase la asistencia, ah, ahí está, dice que ya viene. ¿Me entienden? Es para carácter informativo. Ahí les he dejado el link, ahí está mi número, lo pueden ustedes guardar para que lo puedan tener por ahí en caso que necesiten algo. Yo con gusto les ayudo, ¿ok? Entonces, esa es la modalidad que vamos a estar manejando, ¿verdad? No olvide, su nombre debe de estar completo dentro de la cámara. Cuando usted ingresa a Zoom, tiene que decir sus dos nombres, sus dos apellidos, porque cuando los de inglés corporativo contabilicen los minutos que cada uno de ustedes estuvo conectado, ahí debe de decir, ah, fulanito. Pero si ahí dice Juanito, ¿quién? Juanito, no sabemos quién es. Entonces, por favor, pongan siempre su nombre completo y cámara encendida. Por ahí en algo decía de que cuando se pase la asistencia, aparte de que usted diga presente, sí, aquí estoy, debe de estar la cámara encendida para poder confirmar y validar que usted está presente. Recuerde que esto está siendo grabado, entonces ahí queda cuando usted sale en la cámara y dice presente, aquí estoy. Entonces esa es la prueba de que sí, usted ha participado, ¿ok? No sé si hasta este momento habrá alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una pregunta, nada más, solamente lo de la plataforma, ¿lo vamos a estar usando al momento? O sea, ¿vamos a salirnos de Zoom y vamos a entrar a la plataforma? Eso muy, no bien, muy buena pregunta, Josué. Y en este caso, la plataforma es como su tarea. Cuando venimos acá a la clase, es como... usted va a poner atención acá, en Zoom. Es como asesoría. Alguien me puede decir, mire, maestra, en el ejercicio 1.4, mire, yo ahí no sé qué es. Nos vamos a revisar el 1.4, lo discutimos y lo vemos. Aparte que yo voy a traer presentaciones con tema. Usted está viendo en la plataforma el verbo to be. Yo voy a venir aquí, yo le explico qué es el verbo to be, cómo funciona. Ya cuando usted llegue allá a la plataforma, ah, esto es lo que vimos con la maestra, dijo que era así, viene usted y va completando sus ejercicios de la plataforma. Ese es el objetivo de estas videoconferencias, tipo asesorías, para que aclaremos dudas y luego cuando usted vaya a la plataforma no le dé problema. Carlos Alberto, go ahead. Disculpe, quería consultarle, entonces significa que la plataforma tenemos que estar utilizando antes de la clase para saber ya acerca del contenido. Puede ser antes o puede ser después. Lo que usted debe de ir es a la par. Por ejemplo, estamos trabajando en la clase en la sección 1. Todos en la plataforma vamos a ir trabajando en la sección 1. No me puede decir alguien, no, pero es que mire que en la sección 5 no hemos llegado ahí. Usted va a tener que ir a la par. Yo cada jueves le voy a decir, vaya, hoy jueves terminamos la semana 1. Usted tiene que haber completado en la plataforma hasta la section number 1, el ejercicio 1.9, un ejemplo, y ahí todos ahí, ya la siguiente semana todos vamos a iniciar la sección 2, es decir que usted va a ir a la par mía, ahí vamos a ir todos trabajando, pero de manera independiente. Usted lo quiere completar antes de la clase, it's okay. Usted lo quiere ver la clase y después completarlo, también está bien, ¿ok? Ahí va a depender de su tiempo, igual, ¿verdad? Cómo usted se va a organizar. Lo que yo no quiero es que lleguemos al último día y alguien me diga, mire, yo ni la sección 1 he hecho, porque ahí sí, usted no llega al requisito que es el 80% para poder pasar. Entonces, la plataforma la vamos a llevar a la par. Vamos a ir todos juntos hasta llegar a la última parte. Josué, go ahead. ¿Cómo le podemos llamar? Teacher Lucy o solo Lucy. Ok, no hay problema. Me puede decir maestra. Bueno, en English, right? Teacher. Miss Guzmán, Miss Luz, Miss Beatriz, just Miss, usted como quiera. Teacher, normalmente, ¿verdad? Estamos en inglés.
teacher, ¿ok? So, ya mañana vamos a empezar a decir, mañana usted se va a presentar, mañana me va a decir hello, who are you, where are you from, y ahí vamos a empezar, ¿ok? Pero lo importante es que no tenga miedo, ya les dije, tengo prácticamente 2 minutos para pasar el attendance, pero espero que este primer día se sienta tranquilo, no me vaya a venir diciendo mañana, mire que tenía una pesadilla con usted porque ahí salía preguntándome. No, no se me estrese, no se me preocupe, usted tranquilo, vamos a empezar de lo más básico y así poco a poco vamos a ir aumentando, subiendo. Ahora no he hablado mucho inglés, solo 2 que 3 cositas. Mañana va a ser diferente. Mañana vamos a hablar 50-50 y así sucesivamente. Después usted ni cuenta se va a dar cuando la clase sea full English, ¿ok? Así que así está el proceso. Bienvenidos. Y vuelvo y repito, un gusto poder compartir con ustedes. No me tenga pena, no me tenga miedo. No le pego a nadie, además que estamos virtual, no le puedo, no, ni siquiera lo puedo tocar, así que no tenga pena, no tenga miedo, no diga, ay, a mí que no me pregunte la maestra y se va a esconder. A los que se esconden, a los que les pregunto, a los que no ponen cámara, a esos les pregunto. Entonces, son cositas que usted va a ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? Bien, antes que nos retiremos, paso asistencia una vez más para validar que estamos acá. Abigail Noemí Martínez. Abigail Noemí, ahí está. Brian Edwin Flores. Presente. Thank you. Carlos Alberto Villalobos. Presente. Thank you. César Alexander Ramírez. Presente. Thank you. Cristian Alberto Reyes. Presente. Thank you. Cristian Edenilson López. Cristian Edenilson. No. Edgar Francisco. Edgar Presente. Francisco. Thank you. Elena Gabriela. Presente. Thank you. Gerson Josué. Presente. Thank you. Elvis Aníbal. Presente. Thank you. Ingrid Yvonne. Presente. Thank you. Iris Elena. Presente. Thank you. Javier Enrique. Presente. Thank you, Javier. Jasmine Idalia. Jasmine Idalia. ¿Dónde está? Jasmine Idalia, ahí está. Gracias. Jocelyn Gabriela. Presente. Thank you. Jessica Guadalupe. Jessica Guadalupe. Presente. Thank you, Jessica. Presente. Gracias. Uh-huh. Jessica Marielos. Presente. Gracias, Jessica Marielos. Joaquín Antonio. Joaquín Antonio. Joana Abigail. Presente. Thank you, Joana. José Manuel. Presente. Thank you, José Manuel. Josué Neftalí. Presente. Thank you, Josué. Katie Abigail. Presente. Thank you. Kelvin Giovanni. Kelvin Giovanni García. No está. Miguel Ángel Quintanilla. Presente. Thank you. Oscar Alberto Aguilar. Presente. Thank you. Rebeca Eunice. Rebeca Eunice. Ricardo Misael. Presente. Thank you. Rocío Yvette. Rocío Yvette. Presente. Thank you.
Rocío. Presente. Xiomara Stephanie. Presente. Presente. Thank you, Xiomara. Jessica Marilu. Presente. Thank you. Nice. Okay, perfect. I have your attendance, okay? Thank you so much. Y los estoy desvelando 3 minutos porque empezamos a las 9:03. Ya les desvelé 2 minutos. Gracias por estar acá. Los espero el día de mañana en el mismo link, a la misma hora. Me esperan ahí unos 2 minutitos o 3 porque vengo de la otra clase y no me sueltan allá para venirme para acá. Pero gracias. Espero que sea de buen agrado para ustedes esta primera sección. And I hope to see you tomorrow, okay? Good night. Buenas noches, okay? Take care. Bye-bye. Buenas noches. Buenas noches. Good night, good night. Buenas noches. Yeah. Okay. Good night.